Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostbow dentro del canal. Seguimos sin OBT, seguimos sin actualización, pero Kefir acaba de sacar un concurso. Si quieren ganar monturas de nivel 4 o quieren ganar monedas, acá vamos a explicar cómo es lo que tienen que hacer para poder acceder a estos premios, ¿sí? Recuerden, si se me escucha mal o si se me ve algo mal, es que todavía estoy con los puntos en la muela. Hoy lo tengo bastante hinchado, hace mucho calor acá y me está fastidiando demasiado. Pero bueno, vámonos para abajo que le explico un poquito de qué va todo esto, Bien. ¿sí? Acá estamos en el Discord oficial de Kefir, ¿sí? De Frostborn, mejor dicho. Acá está este mensaje, ¿sí? Lo mandó Lucy hoy a las 11 y cuarto, ¿sí? Si nosotros traducimos esto, yo en realidad ya lo tengo traducido acá. Dice, bienvenidos Inmortal, invitamos a los residentes de Migran a desafiarse a sí mismo y participar en un torneo especial, a persecución de streamer. No requieren armadura fuerte y un arma poderosa, solo un juego activo, agilidad y suerte. El ganador del torneo será recompensado con un premio muy raro, cualquier montura de rango 4, ¿sí? Cuando dice cualquier montura, yo me imagino que van a poder elegir entre un oso, entre un jabalí, entre el zorro de Ártico, el zorro de negro. Dice cualquier montura nivel 4, ¿sí? Toda la información está en este canal. Entonces, si ¿sí? accedemos al canal que figura acá, nos manda a esto, ¿sí? Entonces acá ya pueden ver de que hay gente ya participando, ¿sí? Acá hay una foto, no sé de quién es. Si es algún youtuber o la verdad que no sé, acá ahí bueno, acá está Kenick. Sí, entonces, bueno, Kenick lo mató a un pobre. Pero bueno, sí, tenemos la foto ahí de los concursantes. Sí, si van a mensajes fijados acá arriba a la derecha, tienen este mensaje que bueno, es de mensaje viejo. No sé qué, pero bueno, acá está el mensaje este que es el importante, ¿sí? Es un mensaje bastante largo con una foto al final, que también la traducción la tengo por acá por la derecha, ¿sí? Entonces acá, bueno, repite, ¿sí? Invitamos a la gente, bueno, esto ya lo leímos, y acá dice, hay una lista de nombres familiares, estos son nuestros socios y servidores, ¿sí? La lista se refiere a la foto esta que ahora yo voy a estar mostrando una vez más, ¿sí? Esta lista de nombres conocidos de los socios, somos nosotros los partners, ¿sí? Entonces dice, tu objetivo es conocer a 10 de ellos en el juego y proporcionar una captura de pantalla o evidencia en video de cada encuentro. Adjunte una captura de pantalla en este canal con su apodo y el apodo del streamer conocido, ¿sí? Y agregamos los resultados de la persecución exitosa en una tabla especial con los nombres de todos los que han encontrado al menos a un streamer en su camino, ¿sí? Entonces lo que está diciendo acá es que tienen que sacarse una foto con su streamer favorito, el streamer que encuentre, o un video y subirlo a este canal, ¿sí? A este canal que estamos viendo acá. Nosotros a su vez tenemos un canal que no puedo mostrar, que es para confirmar, ¿sí? Ahora yo voy a estar explicando cómo es esto de la confirmación. Seguimos leyendo primero el mensaje. El mundo está lleno de perros astutos y embaucadores, por eso deben cumplir una condición especial habiéndote encontrado con un streamer, acércate a él y salúdalo en el chat, que debe ser capturado en pantalla de captura. Luego será saludado, ¿sí? por el streamer a cambio. Solo después de recibir dicha confirmación del transmisor, el resultado se considera contado. ¿Sí? Esto quiere decir que si ustedes son tramposos o hay gente que es tramposa y se para al lado mío, y justo yo estoy parado ahí, y pasa por al lado mío y me saluda y saca una foto y se va, y yo no saqué foto, eso no va a contar, ¿sí? Para que esto cuente, tiene que haber confirmación de ambas partes. Tienen que sacar la foto ustedes con un saludo que diga hola y yo tengo que responderte diciéndote hola y sacar una foto, tanto vos como yo. Una vez que tengamos las dos fotos, ustedes las suben al canal este que está acá en el Discord de ellos y yo las subo al canal que tenemos nosotros los patrocinadores para confirmar, ¿sí? Una vez que ellos vean, bueno, fulano subió la foto con Javi G, Javi G subió la foto con fulano, este punto se cuenta, tiene un punto fulano, ¿sí? Es así como funciona esto. Es importante que sepan eso, ¿sí? Más que nada también porque capaz yo ahora estoy grabando, ¿no? Yo estoy ahora acá en el juego, pero bueno, estoy en el mapa global. Pero pueden ver, por ejemplo, yo puedo llegar a estar en el distrito frecuentado mientras estoy grabando esto y capaz que alguien me ve parado ahí y me pone hola, se saca una foto y yo no estoy conectado en el juego, no estoy hablando, entonces si yo no te vi, no te saqué la foto, tampoco te va a contar. Si tengan en cuenta eso, es que tiene que haber foto de los dos lados, ¿sí? Un consejo amistoso, habiendo conocido a un streamer de la lista, será mejor que te abstengas a atacarlo y optes por alejarte por camino separado pacíficamente. Bueno, esto es un poco de historia que mete ahí, que no ataque ni nada más, que no hagas trampa. Y que si no va a venir Heli, vendrá y echará de torneo a los guerreros indignos, ¿sí? Esto es un poco de chamullo nomás acá.
además de la montura. Sí, tengan en cuenta que para la montura tienen que sacarse foto con 10 streamers, bastante difícil, pero bueno, es una montura a nivel 4, ¿no? Tampoco te están regalando un caballo a nivel 1. Dice que además de la montura serás recompensado con un suministro decente de paquetes destinados a hacer tu vida en Migra aún más placentera. Y cada participante que atrape a tres streamers, sí, acá dice serpentinas porque la traducción es streamers, recibirá 75 monedas de oro. O sea que si ustedes se sacan foto con tres patrocinadores, no, patrocinadores no, con tres partners, dije patrocinadores varias veces en este video, creo, ¿no? Pero bueno. Partners, ya van a recibir 75 monedas, ¿sí? Si se sacan una foto conmigo y dos más, 75 monedas son para ustedes. Todo lo que esté, todo el que esté decidido a ganar debe tener paciencia. El torneo durará tanto como sea necesario y finalizará solo cuando uno de ustedes encuentre con todos los streamers, ¿sí? El torneo no tiene fecha de finalización, arrancó hoy. Termina cuando alguien encuentre a 10 personas. Tengan en cuenta eso, ¿sí? La gente va a ir subiendo su foto, el streamer va a ir subiendo su foto. La primera vez que alguien llegue a tener una foto con 10 personas, gana, se lleva su montura a nivel 4 y termina el torneo, ¿sí? Mientras tanto, el torneo va a seguir activo. Y cada persona que se encuentre con 3, se lleva 75 monedas. Sigue a nuestro socio, mira su transmisión e intercambia información con tus aliados. Los medios no importan, la recompensa definitivamente vale la pena. Entonces, ¿qué esto quiere decir que? Sí, ya terminó la traducción. Quiere decir que ustedes me pueden contactar, ¿sí? Recuerden que acá abajo tienen chat de todos los países, ¿sí? Ustedes si van al chat en español me van a ver a mí que siempre estoy interactuando acá. Recuerden que el partner tiene el loguito este especial al lado del nombre, tiene las dos manitos. Entonces ustedes pueden contactar conmigo por acá, o pueden ir al Discord de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿sí? Recuerden que acá en comunidad también tienen videos y guías donde acá los partners subimos nuestros videos. Entonces acá también pueden encontrarse con la gente, con los que son partners. Y bueno, esta es la lista así de nombres de los patrocinadores, de los partners que tiene Kefir en este momento. Sí, creo que son más de 20. Tengan en cuenta, sí, el tema es que digo que es difícil encontrarse con 10 por el tema de que son de distintos servidores. Por ejemplo, de Sudamérica, sí, la gente que juega en mi servidor de Sudamérica solamente estoy yo y está Well Games. Entonces, encontrarse con tres dentro de Sudamérica es difícil porque solamente somos dos. Pero bueno, sí, el tema va a ser que tienen que crearse una cuenta nueva en otro servidor en caso de que no la tengan para tratar de buscar. Yo recomiendo que se creen en este SIS, que no me acuerdo qué era la sigla que significaba, pero fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 personas están en este servidor, ¿sí? Creo que era algo de Europa también, me parece. Después, bueno, si no tienen en West Europa, lo tienen a Noelma, a Álvaro. En Norteamérica lo tienen a ZDIT, ZD YouTube, que hoy vi que alguien sí que a Eric se sacó una foto con él, o sea, ya está activo, ¿sí? Tengan cuidado nomás si se encuentran con Álvaro y con Edu, que te va a matar seguramente, como vimos la foto ahí que ya Edu andaba matando a alguno, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Que eso está activo. Entonces ahí está la lista, ¿sí? Pueden encontrarse, me pueden contactar, nos pueden contactar por Discord. Son 10 de todos estos que necesitan para ganarse una montura a nivel 4 o solamente 3 para conseguir una foto en 75 monedas, ¿sí? Recuerden que la foto ustedes la tienen que subir al canal, sí, si no lo encuentran, van a servers y van a chats of streamer y están acá, sí, tienen que subir la foto acá y nosotros subimos nuestra parte en el canal que nos indican a nosotros, sí. Entonces, esto, gente, nada más un video cortito mostrando un poco de cómo es el sorteo, de cómo es el torneo para la gente que me está preguntando. Tengan en cuenta también que ayer recibí este coso, sí, un detalle que voy a agregar acá al final. Antes de que termine la temporada número 3, yo había puesto unos libros de más. Mandé un mensaje a soporte preguntando qué pasa si ponía los libros antes de tiempo, si se perdió o cómo qué o qué pasaba. Y lo mismo, no sé si es relleno o qué, pero me contesta esto, ¿sí?
A ver si podemos ponerlo ahí para que no me tape la cámara. No sé si está tapando. Un nuevo evento pronto. O sea, la parte de lo que hice arriba dice que durante la temporada 3 ha ganado valiosas recompensas, recolectar páginas y libros. Desafortunadamente, el evento ha finalizado y después de un tiempo los elementos relacionados con él se eliminarán del juego, ¿sí? Esto quiere decir que todos los que son libros y hojas de la temporada 3 que hoy en día siguen estando por más que la temporada terminó, después de un tiempo los elementos se van a estar eliminando, ¿sí? Eso, tal cual como dice. El librito y la página, acá también te lo aclara, ¿sí? Y abajo dice este mensaje: un nuevo evento pronto sacudirá el mundo del norte y atraerá a valientes guerreros con valiosas recompensas. Estate atento a las novedades en nuestras comunidades oficiales. Un evento que sacudirá el norte y atraerá a valientes guerreros. Eso no sé si es también si es relleno de Kefir para completar el mensaje, si tiene que ver algo con el tema de los enanos y la temporada que viene. Yo estoy más cerca de concluir de que en realidad se va a estar viniendo más que una temporada, más que una temporada 4 como la que tuvimos recién. Para mí que se va a estar viniendo una especie de actualización de no sé si decirlo de relleno, sino de un tiempito de un mes, como pasó cuando salió lo de la tregua, que había aparecido una zona acá que todas las zonas estaban sin PvP y había aparecido una zona acá que era la única zona con PvP activo que teníamos dentro del juego. Para mí va a pasar algo así, si va a venir una zona o va a haber un evento con los enanos, un comerciante que no sé, algo, no sé si en el norte o si es por acá, pero para mí va a ser una actualización chiquita o una actualización que sea solamente un evento que dure un mes, unas semanas, dos, tres semanitas y se termina, ¿sí? Y después de eso sí la temporada número 4. No veo muchas filtraciones, no veo mucho contenido y no veo mucho material como para una temporada número 4, pero bueno, ojalá que me esté equivocando y que aparezca urgente la OBT con la temporada número 4, porque ya no sabemos qué hacer con el juego. Si ya estamos aburridos, bueno, Odín y el PvP de siempre, pero necesitamos contenido nuevo de manera urgente. Así que nada, gente, espero que hayan entendido el tema del concurso. 10 fotos o 3 fotos para las monedas, 10 fotos para la montura. Y hoy vamos a estar en directo 21:30 en YouTube, haciendo sonitas, buscando PvP, molestando a la gente, sacándonos fotos. Vamos a ir al distrito frecuentado para ver si nos encontramos. Y bueno, regalando las fotitos para que puedan empezar a sumar, ¿sí? No va a ser nada difícil encontrarme a mí, saben que siempre nos encontramos en zona. Así que los espero 21:30 por YouTube para sacar la fotito, para ya tener la primera de las 3 fotos que necesitan para las 75 monedas. Así que no les robo más tiempo, espero que tengan en la tarde. Nos vemos en la noche 21:30 por YouTube. Abrazo grande, se cuidan, chao, chao.